Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy haremos tucumanas de atún. Estas tucumanas pueden preparar en cualquier fecha, son sencillas, con pocos ingredientes, rápido de hacer, y también pueden preparar en esta cuaresma. Primero vamos a realizar la masa. Para realizar la masa se necesitan los siguientes ingredientes. Aquí tenemos harina, azúcar, sal, mantequilla. Si no tienen mantequilla, pueden reemplazar con manteca y agua hirviendo. Los ingredientes exactos van a estar debajo del video, también en la parte de los comentarios. Ahora pasemos a realizar la masa. Aquí tengo un bol con una coladera al cual añadí la harina para cernir. La harina tiene que estar bien cernidita. Ahora vamos a hacer un huequito. Aquí voy a añadir el azúcar. También voy a añadir una pizca de sal, la mantequilla y el agua hirviendo. Tiene que estar bien caliente, hirviendo. Y esto, para no quemarnos las manos, vamos a remover con la ayuda de un cucharoncito de palo. El agua siempre van a añadir poco a poco. Una vez ya mezclado esto, voy a vaciar al mesón para que podamos amasar allí. Vaciamos todo y amasamos. Vamos a amasar bien durante unos 8 minutos. Tiene que estar bien amasadita. La masa tiene que estar suave, no tiene que estar dura. Así, después de amasar los 8 minutos, la masa está bien suavita. Miren, está suave. Ahora voy a hacer porciones. Voy a poner aquí sobre esta tablita. Vamos a hacer unas porciones de más o menos unos 50 gramos, o también pueden hacer del tamaño que deseen. Ahí terminé. A mí me han salido 7 unidades de buen tamaño. Ahora voy a tapar con un repasador y lo voy a llevar al refrigerador unos 30 minutos hasta que preparemos el relleno. Aquí ya tengo todos los ingredientes listos para preparar el jigote de atún para hacer nuestras tucumanas. Aquí tengo una cebolla finamente picada en brunoise, papa picada en cuadritos pequeños, zanahoria también picada en brunoise en cuadros pequeños, aceitunas, las aceitunas son opcionales, también 2 huevos, los cuales los voy a llevar a una olla con bastante agua y los voy a hacer cocer a partir de que hierva 15 minutos, porque estos tienen que estar duros para esta preparación. También utilizaremos ají en polvo, puede ser páprica, puede ser un colorante, lo que ustedes tengan en casa. Yo en esta ocasión estoy utilizando un sobrecito de sibarita. Sal, aquí tengo un poco de sal, ya que vamos a utilizar el atún también tiene un poco de sal, entonces la sal van a ir añadiendo después que han puesto el atún. Aquí tengo atún, son 2 marcas diferentes, ustedes van a utilizar las que prefieran, yo voy a utilizar una de estas. Antes de irnos a la preparación, les voy a indicar que las papas vamos a poner en una olla sin sal y con un poco de agua. Vamos a dejar cocer, no hasta que se deshagan, aproximadamente unos 5 minutos de cocción es suficiente. Luego hay que colar el agua y poner agua fría para que no siga cociendo y colar nuevamente y reservar. La zanahoria también voy a poner en una olla con agua y una pizca de sal y voy a dejar cocer al dente. Bueno, con los ingredientes ya mencionados, nos vamos a la preparación.
Aquí ya puse sobre la hornilla, sobre la cocina, un sartén al cual añadí aceite, 4 cucharas. Voy a dejar calentar para añadir la cebolla. También acá ya tengo la papa y zanahoria cocidas, escurridas. El huevo también picado, todo listo. Ahora esto ya está caliente, el aceite, voy a añadir la cebolla. Siempre hagan a fuego medio para que no se les queme. Ahora esto voy a remover hasta que la cebolla esté bien transparente, suavita. Una vez la cebolla ya así sueltita, transparente, hice cocer como unos 3 minutos aproximadamente, removiendo constantemente. Ahora voy a añadir el ají, el colorante, el pimentón, como ustedes gusten. Voy a añadir todo. No se olviden que los ingredientes exactos van a estar debajo del video, también en la parte de los comentarios. Siempre hay que remover constantemente. Ahora aquí voy a añadir agua, un poco de agua. Voy a tapar y vamos a dejar cocer unos minutos. Así removiendo de rato en rato, hice cocer como unos 11 minutos. Ahora en este momento voy a añadir todo. Siempre hagan un fuego medio bajo. Así no se les quema, no les da nada. Ahí. Ahora aquí voy a añadir el atún. Ya lo he abierto, aquí está el atún. Aquí ya no necesita cocer nada, ya que todo tenemos cocido. Voy a remover. Ahora, en este momento voy a rectificar la sal. Aquí vamos a rectificar. Falta. Voy a añadir la sal que tengo. También voy a añadir la papa, la zanahoria y los huevos picados. Ahora voy a apagar la hornilla, la cocina, y voy a remover. Y esto vamos a reservar para rellenar las tucumanas y freírlas. Mientras, yo voy a preparar una ensalada de pepino, cebolla y tomate. Únicamente voy a pelar el pepino, el tomate, la cebolla. El pepino voy a picar en cuadritos pequeños, igual el tomate. La cebolla voy a picar en juliana finamente y vamos a mezclar con un poco de sal y aceite. Eso es todo. Enseguida regresamos. Aquí ya está listo el relleno. Yo lo vacié a un plato, esto lo voy a poner en reserva. Ahora también saqué ya aquí la masa del refrigerador y vamos a empezar a uslerear. Ahí las masas han salido medio duritas, entonces hay que hacer
dar unas vueltitas en las palmas de las manos para suavizar, aplanar así y luego empezar a estirar. Esta masa no necesita harina, está linda. Si ustedes necesitarían harina por cualquier emergencia, bueno, siempre tienen que tener ahí sobre la mesa. Ahí. Vamos a estirar delgaditas para que nos salga unas tucumanas deliciosas y que no se note la masa gruesa. Ahí, miren. Se estira en forma alargada. Ahí vamos a estirar así. Están ya delgaditas, como podrán ver. Ahora vamos a añadir relleno, una buena porción, porque tienen que ser bien rellenitas para que sean deliciosas. Ahí también voy a agregar una aceituna. Aquí tengo un poco de agua para humedecer el borde para que esto pegue bien con el otro lado, solamente de la mitad a un lado. Vamos a humedecer con agua, luego vamos a doblar, nivelar bien los bordes entre uno y otro, así. Siempre ajustando, así, bien ajustadito. Una vez bien ajustado, antes ya saben que tenemos que retirar el aire. No tiene nada de aire, bien ajustado. Ahora vamos a repulgar, presionando bien para que estas al coser no se abra. Así vamos a hacer con todas. Esta parte que queda, esta de acá, lo van a doblar. Ahí. Ahí está. Está lista para freírla. Así voy a continuar con todas estas. Amigas y amigos, así hemos terminado de ya armar las 7 tucumanas. Como verán, el relleno ha sido exacto, ha sobrado tal vez para una tucumana, pero todos los ingredientes que siempre enlistamos son exactos. Bueno, amigos y amigas, ahora vamos a ir a freírlas. Aquí ya puse sobre la cocina una cacerola con 1/4 litro de aceite y dejé calentar un poco, al cual voy a añadir un pedacito de la misma masa. Si esta sale a la superficie, quiere decir que el aceite ya está listo para poder freír las tucumanas. Ahí, como ustedes han podido ver, miren. Entonces voy a retirar esta masita y vamos a freír las tucumanas. Aquí está. Vamos a poner con cuidado. No vayan a quemarse. Un
Vamos a ir echando aceite caliente encima para que salgan los huevitos. Vamos a hacer dar la vuelta. Como verán, está cociendo de un color muy, muy bonito. Eso es cuando hemos puesto en aceite exactamente al tiempo, porque cuando ponemos en aceite caliente se arrebata todo, no llega a cocer la masa y así no queda bien. Bueno, miren, voy a sacar con esta espátula. Ahí está, miren, está hermosa. Voy a sacar sobre un plato con papel toalla o con papel de cocina para que escurra el aceite. Ahí está otra. Así voy a ir friéndolas todas. Siempre les recomiendo que hagan en fuego medio, con mucho cuidado, porque cuando se trabaja con aceite hay que tener bastante cuidado. Siempre vayan echando aceitito sobre la masa para que salga globitos y queden estas muy, muy bonitas, agradables a la vista y están exquisitas. Bueno, así voy a ir avanzando y enseguida nos vemos. Amigos y amigas, he terminado de freír las tucumanas de atún. Están deliciosas. Les invito a preparar. Para acompañar estas deliciosas tucumanas, hice una ensalada de pepino, cebolla, tomate, a la cual puse sal a gusto, un poco de aceite. También he preparado una salsa golf, una salsita rosada, para que degusten con la familia. Ahora vamos a partir esta tucumana para ver qué tal ha quedado. Miren, está deliciosa. Miren cómo ha quedado. Wow, está deliciosa. Amigos y amigas, hagan esta sencilla receta. Si les ha gustado este video, regálenme un like, activen la campanita de notificación, compartan este video con sus amistades, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.